Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de marimeldacardona.com. La duda, la indecisión te tienen atrapada en un cuerpo gordo. Ese va a ser el tema de hoy. Hoy es el día número 1 del reto de 45 días donde vamos a trabajar. Gana autoestima mientras pierdes peso. ¿Con qué herramienta? Con la herramienta de la reprogramación neurocuántica. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar durante los próximos 45 días. Vamos a empezar a trabajar como mujeres, como somos mujeres, mamás, amas de casa. También tenemos que trabajar, también tenemos que generar dinero, pero también es importante empezar a valorarnos como amas de casa y como mujeres, porque hay un problema con lo que es la duda y la indecisión. Estamos en duda entre si somos amas de casa y nos dedicamos a ser amas de casa o nos vamos a trabajar a la calle a generar dinero. No sabemos qué hacer. Si nos conseguimos un trabajo en la calle y generamos dinero, o nos quedamos en la casa de amas de casa y no tenemos el dinero, entonces estamos en duda, hay indecisión. Y la duda y la indecisión son emociones, son conflictos emocionales que nos estresan. En el cuerpo se generan unas hormonas que son las llamadas hormonas del estrés, que es la adrenalina y que es el cortisol, y empieza a deteriorarse nuestro cuerpo porque la duda y la indecisión nos mata. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, si ser amas de casa, si ser mamás, si ser esposas o irnos a la calle a trabajar, a dejar a los hijos solos, abandonar a los hijos de alguna manera, a generar dinero. Y de verdad es un tema que lo quiero enfocar de esta manera. Quiero trabajar en ganar autoestima para las mujeres, especialmente para la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué para la mujer? Mira, te voy a explicar. Mi perspectiva no quiere decir que lo que yo digo es verdad. No, es mi forma de ver y es mi forma de percibir el mundo que me rodea. Listo, entonces vamos por partes. Vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con esos conflictos emocionales. Hoy vamos a enfocarnos en la duda y vamos a enfocarnos en la indecisión. Yo tengo duda, yo estoy indecisa, no sé qué hacer, si me entro al gimnasio o no me entro al gimnasio, si invierto en mí o no invierto en mí, si tengo tiempo para mí o si no tengo tiempo para mí, si le doy prioridad a mis hijos, a mi esposo o la prioridad soy yo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo gano autoestima? ¿Cómo se gana autoestima? Auto quiere decir mí. No le estoy pidiendo a mi papá que me quiera, no le estoy pidiendo a mi esposo que me quiera, no le estoy pidiendo a mi hijo que me quiera. Auto, me quiero, me valoro. Pero ¿cómo me voy a valorar si los trabajos que yo hago en mi casa, a mí nadie me da un peso por los trabajos que hago? Cocino, lavo, plancho y digo que necesito $37 para ir al gimnasio. Y no, eso está muy caro, eso no se puede. Entonces, no sé, hay mucha duda, tengo mucha duda de realmente el ser ama de casa, el ser una mujer que cuida a sus hijos. Tengo duda porque en la sociedad no está valorado y nosotras mismas tampoco lo valoramos. Y si nosotras durante el día estamos pensando, sintiendo, diciendo, en toda nuestra ADN está saliendo una cosa que se llama las hormonas del estrés, que son las hormonas, esa duda, esa indecisión genera unas sustancias que nos daña el cuerpo. Y si es una, eso es, y si es Y si no tiene dinero, peor, porque entonces le entra el estrés y entonces viene una duda que yo no sé qué hacer, si seguir siendo ama de casa o si me voy y me consigo un trabajo afuera y dejo a mis hijos, entonces ¿quién los recoge? Y entonces ¿quién hace la comida? Y entonces ¿quién arregla la casa? Y si yo me voy para el gimnasio, entonces no me da el tiempo. Y si yo dedico una hora a invertir una hora con María Imelda todos los días a las 11:11, no puedo, porque ¿quién lava los platos? Y porque yo no me puedo educar, porque como no tengo tiempo, porque hay que sacar al perro, hay que entrar al gato, hay que llevar al niño al colegio, hay que traerlo. O sea, realmente... Precisamente ayer di un tema sobre autoestima, exactamente, o sea, el autoestima de nosotras las mujeres, yo hablo de nosotras las mujeres, yo hablo de lo que nosotras hacemos en la casa, que es un sentimiento de no valor. Y empiezo por lavar los platos. ¿Quién se siente inteligente y brillante cuando lava los platos? ¿Quién se siente inteligente y brillante cuando tiende la cama? Si ese es el trabajo de la muchacha del servicio, que es la que es ignorante, que es la que no piensa, que es la que no habla. O sea, este es un conflicto realmente de una raíz y de una cultura. Ingeniera Iván Hernández. ¿Quién se siente desvalorizada? ¿Quién se siente desvalorizada cuando le toca trapear, le toca recoger los mugreros, le toca recoger el reguero? Entonces, de eso vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar el día del reto número, hoy es el día número 1. Cuéntenme cómo están, ayúdenme a compartir. Tomen agua caliente. Agua caliente con apio y con perejil y con... es muy bueno para desinflamar. Vayan tomando agua caliente, que sea caliente por favor, y 45 minutos antes de desayunar. Claro que ya son las 11:11 y me imagino que... Mira, yo no entiendo, me está saliendo verde algo, ¿por qué? Bueno, vamos a... ¿Me ayudan a compartir, por favor? Invitar. Vamos a invitar personas, amas de casa que quieran, que están encerradas en un cuerpo gordo, que están en una cárcel. Vamos a invitarlas, vamos a decirles y a decirles, no... Venga, trabajemos, querámonos. Bueno, voy a compartir, si me pueden ayudar a compartir. En este momento voy a compartir en mi fanpage, porque hoy hice el video desde acá de la... Las personas que quieran que les llegue al correo este video ya grabado, por favor descarguen, parte de mi libro, y en el libro vienen también 10 cosas que yo hago diariamente para subir los niveles de energía, para que lo descarguen y que les llegue al correo esto. Buenos días, Yasmín. Bueno, otra cosa, me ayudan a compartir el video. Voy a compartirlo en algún grupo, si están en algún grupo, por favor, en el grupo. A ver, yo lo voy a compartir hoy en el grupo de... A ver, ¿qué grupo vamos a compartir hoy? Vamos a compartir en el grupo de... Ay, nombre del grupo es... Vamos a ver si aquí. Bueno, vamos a mirar. Ah, voy a compartirlo en un grupo que se llama Autoestima. Vamos a mirar, compartir. ¿Será que sí hay grupos que digan autoestima? Compartir. Yo voy a necesitar un asistente. Necesito un asistente. ¿Quién quiere ser mi asistente? Ah, está pendiente. autoestima. No me da, no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Eso se llama bueno, voy a tener que tener una persona que me ayude a hacer esto porque la verdad me queda muy difícil. Bueno, vamos por partes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Vamos por partes. Voy a dar primero el tema, las dudas y cualquier cosa, por favor me las escriben, me van diciendo las dudas que tienen y voy a decirles que vamos a ver durante los 45 días. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos 45 días? El primer objetivo es dedicarme una hora diaria para educar mi mente, para reprogramar mi mente, porque todo empieza por la mente. En lo que tú te enfocas, en eso creas, donde pones tu atención, pones tu energía. Mira, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Donde tú te enfocas, esta es mi cara. ¿Cómo les parece mi cara? Donde tú te enfocas, ¿dónde yo me voy a enfocar? Acá. Me voy a enfocar acá, aquí, en este ojo, no en estos dos ojos, porque estos dos ojos no ven nada. Estos dos ojos son unos ojos mentirosos, porque nosotras nos miramos al espejo y no nos gusta. Y nos miramos gordas, y nos miramos feas, y nos miramos mal, y todo el trabajo que hacemos durante todo el día tampoco nos gusta. Entonces la materia, lo denso que hay en este momento no nos gusta. Entonces vamos a tener que empezar a mirar con este ojo. Donde tú te enfocas, ahí tú creas. Si tú te enfocas en ti, dejemos a los maridos al lado, dejemos a los papás al lado, dejemos a los hijos al lado, dejemos al mundo entero al lado. ¿Sabe qué? Me voy a enfocar en mí, porque mi papá no va a hacer lo que yo le diga. Él se va a morir así. Más bien me hace dar un infarto que él cambiar, porque mi mamá ya se murió y yo ya no puedo cambiar esa realidad, porque está muerta, porque no lo puedo cambiar. Porque mi esposo es así y él no va a cambiar y yo ni lo quiero ni me interesa cambiarlo porque él es como es. Para que él cambie tendría que hacer una reprogramación y la reprogramación es una decisión. Entonces, donde yo pongo mi enfoque, pongo mi atención. No voy a poner el enfoque en estos dos ojos. Estos dos ojos ven cosas diferentes. Voy a poner el enfoque en este ojo. En el ojo que tiene la imaginación, pero resulta que el ojo que tiene la imaginación, resulta que ese ojo está tapado, está bloqueado por una cosa que se llama la duda y la indecisión. Mientras este cerebro, que es binario, tenga duda y tenga indecisión, ¿qué hace? ¿Para dónde arranca el cuerpo? Díganme. ¿Para dónde arranca el cuerpo? Si yo tengo duda, ¿qué hago? ¿Me voy para allá? Mira, la duda es así. La duda es, mira qué tan chévere. Encontré una forma de... A ver, ¿cómo les parece esta nueva manera? ¡Ay, qué tan chévere! No conocía esta herramienta, pero bueno. Les pregunto, ¿ven bien así? Ok. La duda es la siguiente. Pero entonces, yo estoy parada acá. La duda es, tengo cuatro caminos, tengo un camino, tengo otro camino, tengo cinco caminos, muchos caminos, muchas posibilidades, porque vamos a trabajar la cuántica. María Imelda, las amas de casa, vamos a hablar de cuántica. Sí, vamos a hacer unas amas de casa inteligentes. Vamos a ser unas mujeres que nos vamos a educar y que vamos a tener la capacidad de entender, de tener inteligencia emocional. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en estos 45 días? Vamos a trabajar la inteligencia emocional. Vamos a ser mujeres inteligentes emocionalmente. No inteligentes de contadora pública titulada de San Valentín, ¿no? Esa contadora es bruta. Hay contadoras brutas. Hay profesionales brutos, ¿sí o no, papá? Hay gente que estudia y que va a la universidad y es más bruta que cualquier montañero del pueblo que no sabe ni leer ni escribir. Porque brutos emocionalmente están así. Educados intelectualmente hay muchos. Hay maestros que no saben, ¿cierto, papá? Hay maestros que no saben, y hay médicos que no saben, y hay políticos que no saben. Oiga, hay políticos que no saben también, lo dice mi padre. Véalo, aquí está. Papá está en vivo y en directo y lo están oyendo. Bueno, entonces vamos por partes. Este tema se está poniendo muy interesante. La duda. No sé qué hacer. Tengo duda. Tengo indecisión. No sé si ganar autoestima mientras pierdo peso. No sé si ver el programa completo, porque yo estoy muy ocupada, porque yo tengo mucho que hacer, porque yo no puedo, porque a qué horas lo voy a hacer. No, es que no sé qué hacer, si invertir en mí una hora diaria, invertir en mí en una hora en el gimnasio, invertir en mí en una hora de lectura. Entonces inmediatamente mi cuerpo, mi cerebro empieza, ¿y a qué horas lo va a hacer? ¿Y cómo así? Y no, usted no puede. Entonces viene y me domina el estrés, porque quiero ser multitarea. El hombre, yo he notado que mi esposo, cuando hace comida, que él cocina los sábados y los domingos, que es el día que María Imelda tiene libre de ama de casa. Mi esposo es mexicano y cocina, él es un hombre moderno. Él es un hombre moderno. Sí, él es un hombre moderno. Entonces yo descanso los fines de semana y él me cocina. Y cuando está cocinando, mi esposo se parte el tomate así, chin, 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 y lo parte lo más de bien, y él está en la cocina. Mi papá cocina, y cuando mi papá cocina, él se para porque él estuvo aquí de vacaciones y lo vi cocinar, y me decía, yo le voy a hacer el desayuno, mi hija, y yo, ay, me voy a dejar atender de mi papá. Entonces, él hacía el desayuno y se quedaba esperando a que el chocolate hirviera, porque o si no, se le derramaba el chocolate, y él decía, más o menos, y pone el reloj y se queda así, y él se queda paradito viendo cocinar y viendo que el chocolate no haga eso. ¿Qué hacemos nosotros las mujeres? Nosotros las mujeres somos multitareas. Ponemos el chocolate, vamos y nos hacemos aquí, hacemos así, volvemos acá, hacemos así, espérate que estoy cocinando, se me va a quemar, un momentico muchachita quieta, venga yo tiendo la cama. ¿Qué nivel de estrés? ¿Qué nivel de estrés? ¿Qué nivel de estrés? Entonces somos como así, mira, entramos para allá, vamos para allá, volvemos para allá, volvemos para allá. Entonces nos devolvemos para acá y nos devolvemos para allí y hacemos esto y hacemos esto. Y durante el día hacemos de todo. Miren, esto somos nosotras las mujeres. Miren, así somos. Así somos. Esa es una mujer. Todo el día hace, va, se devuelve, va, se devuelve, va, se devuelve, va, se devuelve. Y eso es en la casa, y eso es en un solo momento. ¿Usted sabe para dónde usted va? ¿Usted sabe cuál es su futuro con esta mierda que hay aquí? Voy a borrarlo porque no me gustó, no me gustó. Mujeres, por favor, concentrémonos al menos una hora. Mujeres, por favor, dejemos de estar en duda. ¿Saben qué ejercicio estoy haciendo? Primero, ¿se acuerda Lupita de los 5 yo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Luego de esos 5 yo, voy a respirar profundo y digo, ¿esto es más importante que yo? No. Ok, entonces por favor, se me concentra María Imelda. ¿Este video es más importante que yo? Es más importante, no, perdón, la pregunta no es este video, es más importante que yo. Esta hora para mí es sagrada y la he hecho respetar hasta del perro. El perro ya no me molesta. La he hecho respetar de todo el mundo. Para mí las 11:11 es sagrada. Y estoy haciendo el video. Y las llamadas y lo que me entre a las 11:11 no va. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo tiempo en mí. Porque cuando yo comparto con ustedes, yo tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que aprender. Antes de, y si yo no tuviera inteligencia emocional, no podría saber que si yo tengo estrés, depresión, pensando en el pasado, si tuviera duda y me estuviera en pecado, yo estoy trabajando con las memorias del pasado, y que si yo estoy en duda y que si yo estoy en indecisión, yo no tengo imaginación, y si yo no tengo imaginación, no puedo hacer un cambio, ni puedo hacer una reprogramación, y mi atención está en todas partes, está dispersa. ¿Para dónde voy? Inicialmente hice esto que me gustó, este ejercicio, voy a volverlo a hacer. Inicialmente hice este. Aquí hay una bifurcación. Hay una división y aquí estoy yo parada. Cada día es un nuevo día. Hoy te voy a definir qué consejo les doy hoy para cuando están en duda. Primero, los 5 yo. Pero que sea automático, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Lógicamente esta es una continuación de los retos anteriores, y de eso ya hablamos. Por ahí hay un video, pero la verdad no lo recuerdo en este momento, no lo tengo a la mano. Pero primero yo me observo, segundo yo me doy cuenta, tercero yo me salgo de la película y observo y digo, ¿qué es más importante, tender la cama o ir a hacer ejercicio? ¿Qué es más importante, tender la cama o leerme ese libro? ¿Qué es más importante, tender la cama o respirar? Y cuando vaya a tender la cama, voy a hacerlo con cariño, voy a hacerlo con amor. Mira, la lengua es la antena del corazón, pero una lengua envenenada es una serpiente en la casa. Hay mamás que son mal genio, hay mamás que gritan todo el día, hay mamás que son unas locas, unas víboras en la casa. Y usted sabe qué hace una mamá que es una víbora en la casa y una mujer estresada en la casa. Nadie quiere llegar, a los hijos los mandan, papá, una mujer brava, ¿para qué sirve? Entonces una mujer brava, ¿sabes qué hace? Aleja al hombre, y el hombre cuando se aleja de la casa, ¿para dónde se va? Cuénteme a ver qué es hombre. ¿Dónde las putas? Porque la puta no vive estresada, porque ella sí hace bien su trabajo, porque ella en ese momento dice, ¡ay, llegó mi amor! Ella sí lo hace bien. Entonces hay un conflicto, hay un conflicto. Si yo voy a hacer una cosa, la voy a hacer con amor. La lengua es la antena del corazón. La lengua es la antena del corazón, no se le olvide. María Imelda, ¿y qué tiene que ver la lengua, que es la antena del corazón, con la duda y la indecisión? Pues todo. Pues todo. Porque estás... No, vaya, un corazón indeciso, un corazón con duda. Ay, 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 qué horror. Bueno, voy a cerrar el tema de la duda. Entonces, la duda me tapa, me bloquea el futuro, no hay imaginación, no hay creatividad, bloquea el corazón. Un corazón con duda es un corazón duro. Un corazón duro es un corazón que no sabe para dónde va, es un corazón que todo le estorba, es un corazón que nada le funciona. Y nosotras, que como amas de casa, deberíamos de ser las mujeres divinas y hermosas que el esposo dice, ay, yo voy para donde mi esposa porque mi esposa me va a recibir tan feliz, que los hijos digan, ay, voy a llegar a mi casa porque mi casa, mi mamá es tan linda y mi mamá es tan hermosa y mi mamá habla tan hermoso que yo quiero estar en mi casa, que las amigas digan, ay, qué rico ir donde María Imelda porque es que María Imelda es tan agradable, pero no una loca. Una loca. Que llega la mamá y uno dice, ah, llegó esta loca, qué pereza, llegó la mamá. Entonces, ¿qué APA? Recuerdo que usted era tan hermoso, a uno ver cómo era la vida con su mamá, si no fue tela a usted. Ah, o sea, que a usted le hubiera gustado como hombre que yo aconseje a las mujeres y que les diga eso. Ah, o sea que yo tengo un buen trato con mi hijo y con mi esposo. ¿Sí? Ah. Ok, bueno, APA, gracias por ese consejo. Bueno, entonces, ahí es donde... Ah, usted vivió conmigo. Usted sabe cómo soy yo. O sea, yo soy una buena mujer. Claro, APA, eso es verdad. Bueno, tengo el testimonio de mi padre. Y yo pienso que los testimonios valen cuando es el padre, el hijo y el esposo. Si usted va a la iglesia y el pastor habla muy lindo, pero en la casa le grita a la esposa, cuidado con su pastor, mi amor. Si usted va y aconseja, va donde una persona que usted cree que es una eminencia, y esa eminencia hace lo contrario, mucho cuidado, sepa dónde usted va a pedir un consejo, sepa usted dónde se va a meter. Bueno, entonces cierro con este tema. La duda y la indecisión no genera buena energía, tapa el proceso de la imaginación. Entonces, ¿qué consejo les doy a las madres hoy? Bueno, por ejemplo, hoy yo tuve 4 dudas. ¿En serio, María Imelda? 4 dudas tuvo hoy. Sí. Y los voy a hacer un ejemplo en vivo y en directo. ¿Quieren un ejercicio en vivo y en directo? Antes de eso, me ayudan a compartir. Ayúdenme a compartir, por favor. Ay, mira, ¿dónde están las cosas que me escriben? Listo, les voy a... tus pensamientos y creencias. Los pensamientos negativos causan emociones. Una de esas más puede más de la depresión y la duda. Todo el tiempo genero pensamientos negativos y domina más los negativos y los puedo evitar. Exactamente. Bueno, listo. Entonces voy a leer lo que me escribieron. Tengo una inquietud. ¿Quieren que primero haga el ejercicio y después al final leo? No sé qué, tengo una duda. Fíjense cómo es una persona con duda. Tengo una duda. No sé qué hacer. Estoy indecisa. ¿Hago primero el drama o fíjense la mente lo que está haciendo? Yo estaba bien, yo estaba actuando bien, estaba haciendo el video enfocada, no estaba leyendo lo que me estaban escribiendo, no estaba mirando, solamente estaba enfocada en lo que mi papá me dijera, porque yo quiero hacer una reprogramación de las creencias de todas nosotras. Fíjense en que yo estaba bien, ¿sí? Me observaron, ¿ok? Listo. Cuando yo dije, tengo una duda, inmediatamente que perdí el enfoque. iba a ir a hacer el evento, tomé la decisión, me iba a ir, esperen, lo dibujo acá. Entonces, me iba a ir y me iba a ir a mostrarles el ejemplo. En minutos, en tiempo, cuenten cuánto tiempo yo he perdido en la duda, en la indecisión. Entonces, yo fui hasta allá, después me devolví, les pregunté y enseguida que les pregunté, volví, me fui para allá, volví y entonces en este momento ya me puse a leer los mensajes, entonces bajé, leí los mensajes, entonces practiqué los 5 yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. ¿Qué es más importante, lo que dice Lupita o lo que yo creo que debe de ser? ¿Qué es más importante, si me contestan o lo que yo creo que debo de hacer? Pues, a ver, me estoy observando. ¿Qué es más importante? ¿Observarme? Pues yo creo que es más importante observarme. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, primero me voy a observar y realmente le voy a hacer caso a mi corazón. ¿Y qué dice tu corazón? Pues yo creo que es mejor hacer primero el ejercicio y al final leo lo que me escribieron para que las personas que tienen que retirarse antes, entonces ellas tengan todo el tema completo y no sea tan disperso. Entonces vuelvo a mi centro. Vuelvo a mi centro. ¿Por qué? Porque tuve la capacidad de... Vuelvo a mi centro. Ok, porque tuve la capacidad de observarme. Primero yo, me observo, voy a poner este ojo acá que todo lo ve, pero no es el ojo de que me están viendo, no, es que yo misma me estoy viendo cómo estoy actuando. Entonces voy a hacer el ejercicio y como ya se me olvidó porque la mente divagó tanto, ¿cuál era el drama que iba a hacer? Se me olvidó el drama. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Vea, la duda y la indecisión no te lleva a ningún lado. ¿Se me olvidó? ¿Qué ejercicio les iba a hacer yo a ustedes? Si yo iba tan bien. Papá, se me olvidó. ¿Les ha pasado? Claro, porque se pusieron, porque se pararon y dijeron, amor mío, ¿qué me pongo? ¿Me pongo esto? ¿Me pongo esto? Y el marido ahí, en esto saca toda la ropa, saca todo el ropero. Amor, ¿me peinó así o me peinó así? Ay, Dios mío. No, así se ve bonita. No, así no me veo bonita, me veo mejor así. Amor, me quito la chaqueta, que tengo calor, o qué pensarán aquí si me quito la chaqueta y me cojo el pelo. Ay, no sé qué hacer, ¿a usted cómo le parece esto? Ay, no, es que ese color no me gusta, mami, ¿por qué no se pone un negro? Ay, vio, es que a usted no le gusta nada de lo que yo le digo. No, pues entonces es un drama. Ay, no sé. ¿Cuántas veces pasa eso? Yo, ¿qué ejercicio era que les iba a hacer yo a ustedes? A mí se me olvidó. Ok, ya me acordé. Me voy a parar porque voy a hacer un ejercicio. De aquí de la casa. ¡Ah! ¿Qué se me hizo acá? Ok, hoy... Ah, ya sé qué era lo que iba a hablar. Hoy tenía que tomar decisiones. Este es un ejercicio para que ustedes todos los días lo hagan en la mañana. Hoy tenía que tomar decisiones. Me voy a levantar y ya volví al gimnasio porque había dejado de ir al gimnasio hace... ¿Cuánto hace que fui? Dejé de caminar desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Hace 5 meses que dejé de caminar todos los días. Era una rutina que tenía. Los hábitos se pierden. No importa si llevas 10 años haciendo ejercicio y si dejas de hacerlo, de repente se convirtió en un hábito. ¿Por qué no dejo de hacer este video a las 11:11? Porque pierdo el hábito, porque desprogramo mi mente. Y así me ocurrió. Me desprogramé 5 meses para ir al gimnasio. Entonces resulta que en los 5 meses que no iba al gimnasio, no sé qué hacía, pero tampoco tenía tiempo de hacer ejercicio. Entonces no iba a caminar, no hacía ejercicios y a esta hora yo hacía de todas maneras el video porque para mí era muy importante. Entonces, decisiones. ¿Qué tengo que hacer? Decidí que voy a ir a caminar. Pero tengo una amiga que me dijo, María Imelda, vamos al gimnasio. Y tengo otra duda, vale $37 mensuales. María Imelda, ¿vas a meter dinero aquí? Sí. Es que es muy caro. ¿Y $37 mensuales? Ay, no, yo no tengo ese dinero. No, imagínese dónde voy a sacar yo $37 mensuales con todas las facturas que tengo que pagar, con todo lo que tengo que hacer. Y usted no, pues, es que trabaja todo el día. Sí, pero pues en la casa. Ay, y a usted no le dan ni siquiera $2 diarios en su casa, su papá, su esposo, su hijo, entonces, no le dan $2. No, antes ni nos alcanza. Ay, María, entonces estamos muy mal, amas de casa. Estamos muy mal, porque $37 no los tenemos ni para ir al gimnasio, no los tenemos ni para comprarnos un libro, no los tenemos ni para nada. Pero el hombre sí tiene para irse a gastar en cervezas, pero para la mujer no tiene, que es la ama de casa. O sea, tenemos unas contradicciones que, Dios mío, qué duda y qué indecisión. Entonces, así, no sé qué hacer. Esa es la primera duda. Entonces, listo, decidí ir al gimnasio. Entonces, decidí ir al gimnasio y que era una de las cosas que yo hacía. Cuéntenme. A ver, los que me conocen. ¡Ay, ayer fue Valentine's Day! ¡Eso! Aquí hubo fiesta. Miren cómo dejé la cama. ¿Qué es prioridad? ¿Tiendo la cama o me voy para el gimnasio? Contéstenme. Mira, hasta el perro ya está ubicado, véalo. Hola, mi amor. Hola, mi rey. ¿Qué es prioridad? ¿Tender la cama o irme a hacer ejercicio? Tender la cama, arreglar el baño. Miren cómo salí. Dejé el baño, dejé la toalla en el piso. ¿Qué es prioridad? Ir al baño, ir a hacer ejercicio, hacer este video o tender la cama. ¿Qué es prioridad? Esto lo tengo así. ¿Se me desorganizó? Sí. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? ¿Tender la cama o irte a hacer ejercicio? Eliminar todas esas toxinas. Bájese ese de aquí, bájese eso que yo les describí, que son 10 cosas que les sirven. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué? A ver, ¿qué hago? Y nosotras dudamos todo el día. Todo el día. Es normal, es normal. No, es que yo entrar al gimnasio. No, Adriana, yo no tengo $37 para entrar al gimnasio. ¿Y por qué no se los pide a su esposo? Es que él no me los va a dar. ¿Cómo le parece la desvalorización? El marido no es capaz de darle $37 a la mujer para que vaya al gimnasio. Pero sí le cocina todo el día. Pero si fuera una puta, sí se los daba. Y es que me da rabia. Pero tranquila, María Imelda. Tranquila, María Imelda. No se preocupe, que es que estamos divididas. No se preocupe que estamos mal, pero no somos nosotras, es la creencia. Es todo el sistema que está montado para que la ama de casa arreglar la cama. Claro, entonces primero arregla la cama, pero no va al gimnasio. Y el primero hace la comida, pero no va al gimnasio. Entonces, primero es todo el mundo y yo donde quedé al final del día, cansada, rendida, no me dediqué tiempo, no aprendí nada, no estudié nada, que sigo siendo bruta. Váyase a cocinar y quédese calladita, porque es una mujer bruta, así de simple, bruta. María Imelda, ¿y la gordura se refleja en lo bruto que es uno? Sí. Ay, o sea que usted le está diciendo bruta a las gordas. Pues sí, bruta, es bruta. No está pensando en usted, cascume, cascume. Bueno, listo, ahora sí ya terminé. Ese era el ejercicio que quería mostrarles, el drama que quería mostrarles. Miren quién llegó acá, miren quién llegó acá. Míralo, míralo. Le encanta hacer eso. Voy a leer lo que me escribieron. Cuéntenme qué aprendieron hoy, qué aprendieron acerca de la duda. Vamos a hacer un ejercicio. Esto es un arreglo de Navidad y lo voy a hacer diariamente. Miren lo que tengo. Estas son las cositas que van y voy a ir armando el árbol de Navidad. Voy a ir armando el árbol de Navidad. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se reprograma? Primero tengo que tener una visión de lo que quiero, tengo que tener los materiales. Mira, voy a armar un árbol, voy a armar esto en los 45 días. Aquí lo voy a hacer para que tengan una visión. Y vamos a trabajar la visualización cuántica de Merry Christmas. Vamos a trabajar la visualización cuántica, pero paso a paso. Todo en tu vida primero empezó con una imagen. Miren qué hermosura. Este arreglo. ¡Ay! Bueno, aquí lo tengo que arreglar acá. Esto lo puse al revés. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras somos así. Nos podemos llenar de cosas lindas o podemos ser un arreglo divino precioso en la casa o podemos ser las peores brujas en la casa. Nosotras podemos hacer que nuestros hijos sean los mejores hijos o podemos hacer que sean los peores hijos. Nosotras podemos hacer que el mundo sea lo peor o que sea lo mejor. Tú eliges. Entonces vamos a tomar esto como un reto, pero primero lo vamos a vaciar, voy a vaciarlo, lo voy a limpiar. Y eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a limpiar, pero ya tenemos una imagen de lo que vamos a hacer. Esto es un ejercicio que vamos a hacer también. Vamos a hacer muchos ejercicios en este reto. ¡Ay! Se me va a volver esto nada. Voy a guardar estas cositas. Escríbanme qué aprendieron hoy, que voy a leer lo que aprendieron. A ver. Ah, y tengo que sacar a la ganadora del reto anterior. $37 mensuales. Bueno, vamos a ver. Voy a leer. Este es el día. Vamos a hacer un reto, pero vamos a convertirlo en un arreglo floral. Y hoy, a María, y hoy apenas aprendimos esto. Ay, eso no se ve. Ay, ¿cuánto se irá a llenar? Tranquila, quieta, tranquila, tranquila. Mire, aquí vamos a empezar. Yo lo voy a arreglar con cuántos retos llevamos. Ya llevamos varios retos.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 29, 30, 31, 32, 33, 34, aquí hay 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Este fue el reto pasado y voy a... Y como hemos hecho varios retos, Lupita, ¿cuántos retos hemos hecho? Desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces voy a poner aquí los retos que ya hemos hecho y vamos a continuar. Entonces me gustó esto porque es como que le voy a ver un final feliz a esto. También vamos a trabajar durante el reto construyendo esta casa para que nuestra mente entienda y sepa que esto es una reprogramación, no se hace de la noche a la mañana y que se requiere de una constancia, que se requiere de una dedicación diaria para lograr los cambios que hay en nuestras vidas. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy. Voy a leer. Y a las personas que estén interesadas en parte del reto de 45 días, por favor, los que quieran estar en el grupo de WhatsApp me lo hacen saber. Bueno, voy a leer. A ver, es que... me voy a leer esto. Vamos a ver qué me escribieron. Estoy rifando $100, esto lo hice desde ayer, ya me han colocado, la rifa de los $100 es un número del 1 al 20, pero las que ya me colocaron el número, pues ya las que no han colocado el número del 1 al 20, colóquenme por favor, el número, me colocan pesos 100 y el número. Del 1 al 20. Las que quieran participar en la rifa. $100. $100. Yo tengo que valorar. Valoro mi trabajo. Valoro lo que hago. Y todo tiene que ver con el dinero. Todo. Porque si... Mire, no voy a hablar de eso hoy porque me salgo del tema. Ya, Marimelda, tranquila, voy a leer. Listo. Y yo no sé si Iván Hernández dice, buen día, paso a saludar, éxito y alegría en este día. Ay, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yasmín, hola, ¿cómo estás? Yasmín, hola, buenos días. Queriéndote mucho, hermosa. Igualmente, Yasmín. Las que quieran estar en WhatsApp me dicen. Inés Castillo, hola Inés, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Iván dice, precisamente ayer di un tema sobre autoestima. Exactamente, la autoestima es muy, muy, muy importante. Matthew, hola, ¿cómo estás, Matthew? Gusto saludarte. Hamid, ingeniero, bueno, Iván. Mario Hernández Vargas, hola, ¿cómo estás? El ingeniero Iván Hernández, ¿qué es autoestima? Interesante la pregunta, muy interesante la pregunta. Vamos a ver qué me respondes. Autoestima no es otra cosa que el concepto que tenemos de nosotros mismos. Dicho en otras palabras, es el amor propio o la forma como evaluamos nosotros mismos y que determina cómo afrontamos nuestra vida, nuestras relaciones personales, laborales y de pareja. ¡Bravo! Gracias. Gracias por esa definición. Me encantó. Es cierto, no es otra cosa que el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? ¿Cuál es el concepto y cuál es el valor que yo le doy a las cosas que hago? Porque... realmente hay una programación dentro de mí que dice, si es ama de casa, no es valorada. ¿Qué le está pasando a las muchachas de hoy en día? A mis hijos, a mis hijas. ¿Qué les está pasando? No quieren ser amas de casa. Yo, yo no cocino. Ay, ya tengo que... Aló, hola, No, no he terminado. Yo ya termino y te llamo. ¿Listo? Bueno, chao. Qué me estresa que me llamen. Ay, Señor, ayúdame. Tranquila, María Imelda, tranquila, respire profunda. Autoestima, como dicen aquí en una definición que me parece muy interesante, no es otra cosa que con el concepto que tengo de mí misma. Pero si yo misma conmigo misma arregla la cama y dice, y uno aquí arreglando la cama como una sirvienta. ¿Y qué es la sirvienta para la mente inconsciente? La sirvienta es el que sirve, pero no sirve con amor, sirve con rabia, sirve con dolor, porque se llama esclavitud. Tiene mucho sentido. ¿Qué concepto tengo de mí, de lo que yo hago? ¿Realmente yo valoro ser ama de casa? ¿O para mí es una tortura ser ama de casa? ¿Cómo yo lo estoy percibiendo? ¿Cómo yo percibo ese trabajo que tengo que hacer? ¿Cómo mi esposo percibe también y me ve y dice, ay no, pero es mejor que no limpie nada, es mejor que no haga nada, porque como está de mal genio y como está de estresada, pues es mejor que no haga nada? Entonces, es muy importante eso. Es el amor propio, pero ¿cómo voy a tener yo amor por mí si nada de lo que yo tengo a mi alrededor me genera cariño? Si todo lo veo como una obligación, si todo lo veo como con una emoción de, ay, no sé, estoy generando evaluarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Claro, nosotros siempre queremos cambiar al otro. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo. Yo me voy a observar a mí. En vez de estar observando al marido, a ver qué hace, qué no hace, mejor me voy a dedicar a mí. Me voy a empezar a voltear la mirada. Es para mí, es a observarme a mí. No voy a querer cambiar a nadie. Usted quédese tranquilo. Ustedes no se preocupen que yo me voy a convertir en un imán. Y yo voy a cambiar mi energía. Y solamente si yo me convierto en un imán, el corazón atrae lo que la mente quiere. Entonces voy a empezar a trabajar en mí. Muchas gracias por la definición. Claro, y las de pareja, totalmente importante. Hola Adriana, buenos días. Roy, hola, ¿cómo estás? Descarguen mi libro gratuito y les va a llegar también el ¿cómo es que se dice? El video grabado todos los días a los que no puedan estar en vivo. Los pensamientos negativos causan emociones y sentimientos negativos, exactamente, tales como la depresión y la ansiedad. Entonces, una persona que si tiene conflictos emocionales no podrás inventar tu futuro. Si estás en estado de depresión, de estrés, pensando en el pasado con duda y pecado, no tendrás imaginación, no podrás hacer cambios y tendrás que hacer una reprogramación neurocuántica. Exactamente. Yo una de esas me puede más la depresión y la duda. Pero se puede trabajar, Yasmín. Cuéntame qué aprendiste hoy, Yasmín, con respecto a la depresión y a la duda. Todo el tiempo genero pensamientos negativos. Les voy a dar un ejercicio para los pensamientos negativos. Hoy me fui para el gimnasio y ahora le decía a Adriana cuando terminé el gimnasio que estábamos haciendo spin, que estábamos haciendo bicicleta. En ese momento estás concentrado tanto en la música, en el calor, en el ambiente, que no tienes tiempo de pensar en nada ni en nadie. No puedes, porque tu cuerpo lo tienes ocupado haciendo ejercicio. Ese es un consejo. Segundo consejo, ¿qué es más importante, tender la cama o irme a hacer ejercicio? Pues me voy a ir a hacer ejercicio. Tercer consejo, como la mente está ocupada, pues ahí no hay otro ejercicio, pero cuando te quedas en la cama, empiezas a armar un mundo de películas y empiezas a crear tanta duda y tanta indecisión, que la verdad el camino más seguro es continuar en la depresión. Entonces te recomiendo que empieces a contar de 100 para atrás, respiras profundo, respiración abdominal. Ahí en el PDF les enseño cómo hacer respiración abdominal en lo que van a descargar hoy. Y cuenta desde 100 hasta 90, hasta 0, pero 100, 99, empiezas así, con la mente, pero yo lo voy a hacer verbal. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, perdón, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80... 79 y haces la cuenta regresiva y te vas a dar cuenta que cuando menos piense vas a salir del pensamiento. Inmediatamente le decís enfoque, 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 voy a enfocarme, voy a enfocarme. Cuando usted termina de contar, pasa que se ha dormido o pasa que dejó la loca de pensar, porque esa loca te va a matar. La depresión es uno, digamos, no sé si es el primer causa de muerte o de suicidios aquí en Estados Unidos, y el problema es que la depresión, Yasmín, lo están sufriendo nuestros hijos. La depresión es algo que es heredable en cuanto a el árbol transgeneracional, porque la depresión quiere decir, Yasmín, que no has solucionado un problema y que la única que lo tiene que solucionar sos vos, y si vos no la solucionás, vienen tus nietos, porque hay muchos nietos que tienen depresión y dicen, yo no entiendo, mami, porque yo soy depresiva si todo lo tengo. Vaya, averigüe cómo fue la abuela. Vaya, averígüele cómo fue la abuela. La abuela fue una vieja amargada, deprimida. Vaya, averigüe cómo fue la abuela. Fue una mujer deprimida, y más que todo la abuela materna, perdón, la abuela paterna tiene mucho que ver en la depresión. Vaya, Yasmín, y revise su árbol genealógico y revise sus dos abuelas y fíjese cuál de las dos abuelas tiene depresión, y eso es un patrón ancestral. Si nosotras no lo solucionamos, vamos a dejar esta herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Mucho cuidado, Yasmín, con esa depresión. Revisa tu árbol. Domina más lo negativo y no puedo evitar. El ejercicio te va a servir mucho. Respiración profunda y empiece a contar. Si le toca contar 20 veces porque se sale, pues no importa. Dice, ay, ¿dónde fue que me quedé en el 50? Vuelve a 50, 49, 48, 47, 50 y enfocarse en eso. Donde tú pones tu atención, pones tu energía y eso creas. El mundo cuántico está, el campo cuántico está en la mente. Y el corazón atrae lo que la mente quiere. Entonces, si tú tienes confusión en tu mente y tienes duda, el corazón atrae todo, así como un imán, como te expliqué ahorita. El corazón llega y dice, ah, quiere más duda, ah, quiere más depresión, ah, lo que usted quiera, él se lo atrae. Entonces, si la mente tiene duda, indecisión, te trae todo lo que es duda, indecisión, todo te lo atrae y se pega hasta lo que no está escrito y se pega hasta el vecino y se le pega todo. Y usted dice, yo no entiendo por qué se me pega. Es por eso, porque tu energía está llena de duda. Listo. Tener pensamientos negativos constantemente solo produce resultados negativos. Exactamente. Exactamente. El ser humano es un ser de hábitos. Pensamos 14 horas, días, hablando con nosotros. Exactamente. Pensamos 14 horas al día hablando con nosotros mismos, creando mundos paralelos llenos de confusión, creando miseria en nuestra vida y encerrándonos en un cuerpo gordo, deprimido, enfermo. Esto es muy importante. De verdad que sí. Cuéntame si te sirvió el ejercicio, Yasmín. La mente es como un campo de cultivo. Claro, si le pones cosas malas, te da cosas malas. Si le siembras cosas buenas, te da cosas buenas. Exacta. Gracias por ayudarme tanto. Lo que siembras es lo que cosechas, exactamente. Luz Colón dice que sí. El drama, ya hice el drama. Listo, esto es lo malo del razonamiento lógico, totalmente. El razonamiento lógico funciona, pero... hay que saber en qué momento se saca eso. La duda y la indecisión te llevan al racionamiento pasional. Total. Uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Uno con dudas, si el marido me quiere, si no me quiere. Si mi hijo me quiere o no me quiere. Si mi papá me quiere o no me quiere. Es que yo dudo de que él me quiera. No, es que no tiene que dudar de que él la quiera. No dude, ¿sabe por qué? Porque si usted se ama, si usted se valora, si usted se quiere, usted es un imán que atrae personas que la quieran. Y las que no la quieren, pues la van a empezar a querer porque su corazón atrae lo que usted es. Si yo me quiero, atraigo gente que me quiere. Si yo me valoro, atraigo gente que me valore. Porque el corazón es un imán. En la lengua es la antena del corazón, ¿cómo le parece? Ay, 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 qué horror, qué horror, qué horror, madre mía. Un abrazo, nos vemos al rato, chao, que estés bien. Natalia, hola Natalia, ¿cómo estás? Iván, cuestiona las creencias que sientes que te impiden ser tú mismo, te hacen daño y impiden salir de la rutina. Critica todas aquellas viejas ideas con las que creciste y actualmente te enfadan. Correcto, estamos de acuerdo. Tenemos que hacer una reprogramación de todas las creencias. Andrés Salazar, hola. Andrea, hola, ¿cómo estás? Los dejo que debo atender a mi hijo pequeño y seguir con mis labores de amo de casa. ¡Ay, tan lindo! Qué bien, me alegro. Éxito con todo lo que te propongas en la vida. Saludos desde México. Ay, tan bello. Gracias, gracias. Liz, arreglar la cama es más importante que tú. A veces nos perdemos en eso. Marcial, hola Marcial, ¿cómo estás? Diego, hola, ¿cómo estás? Jesús Antonio, hola, ¿cómo estás? Milena, ¿cómo estás? A ver los números, ¿dónde están? Dice, me encanta escuchar sus consejos, son maravillosos. Liz, I love you so much, me encanta que te gusten. Y Sara Vázquez dice, Adriana dice, aprendí que en el enfoque debe ser única y exclusivamente mío. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Ok, pero por supuesto considero que dentro de ese enfoque está todo lo que hago, mi casa, negocio, familia y todo lo que está a mi alrededor. Claro, exactamente. Voy a empezar a mirar prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Primero yo me baño, primero yo me visto, primero yo me arreglo, primero yo como, primero yo hago y luego, esa técnica, Adriana, la estoy utilizando desde que Santiago está así. Desde que Santiago está pequeño, porque una mamá con autoestima, una mamá con valor, una mamá feliz, una mamá contenta tendrá hijos felices, una mamá amargada, una mamá que vive con el papá por la comida y se vende por comida y se vende porque le da miedo irse a vivir sola. Esa mamá es una mamá amargada y ¿sabe qué hijos tiene? Hijos delincuentes. Y eso está muy delicado porque no sé si se dieron cuenta que ayer un niño mató 17 personas. Estamos graves. Papá, ayer mataron a un niño 17 personas en la escuela. Nosotros nos quedamos tranquilas, nos vamos a trabajar, mandamos a los hijos para la escuela y en las escuelas los matan porque los niños están locos, porque los niños no tienen ni mamá ni papá. Se perdieron las mamás y los papás. ¿Ah? Ah, eso fue aquí no me acuerdo en qué estado, pero fue aquí en Estados Unidos. Eduardo, hola, ¿cómo estás? Adriana, hola, ¿cómo estás? Marcela La Paz. Bueno, he terminado. Muchas gracias. Nadie más me colocó el número. Por favor, colóquenme el número. Muchas gracias. Chao, nos vemos mañana a las 11:11 y mañana vamos a continuar con Gana Autoestima mientras pierdes peso con la reprogramación neurocuántica, y nos vamos a enfocar en... en la frecuencia sagrada del perdón. Vamos a trabajar mañana esto. Me perdono, me voy a perdonar por todo lo que me he hecho y por todo el daño que me he hecho. Pero bueno, mañana seguimos con eso. Mañana hablamos. Chao, que estén bien. Mañana nos vemos.